Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Joel Arco Hable 1. Quisiera pedirles un grandísimo favor. Si es posible que puedan dejar correr los comerciales que YouTube pone al inicio en mis videos. De esta forma YouTube me pagará un centavo por cada comercial visto completamente. De lo contrario, pues no me dan un solo centavo. A partir de marzo voy a poder agarrar un centavo por cada comercial visto. Anteriormente no agarraba dinero porque me faltaba un documento en la solicitud, pero ya vamos a empezar a ganar primeramente Dios algo. Espero que me colaboren con dejar pasar el comercial de antemano. Pues muchas gracias y a continuación veamos este video de interés para ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Joel. Les voy a mostrar en este video cómo se prueban estos diodos regulares de fuentes, pero algo lo más importante que les quiero mostrar es cómo detectar con el multímetro si el diodo tiene fuga. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero que les voy a enseñar cómo se prueban de forma correcta es donde está el signo, este signo, ahí se prueban los diodos. Vamos a probar aquí un diodo que está bueno y vean el valor que nos va a dar. La rayita esta, donde va la rayita, va el negativo. Como pueden ver, ahí tenemos punto 578, 579. Es más o menos de 400 arriba que nos debe de marcar cuando está bueno. Del otro lado pues no nos debe de dar nada. De esta forma no nos debe dar nada. Okay. Este es uno que está bueno. Ahora vamos a irnos con uno que está que tiene fugas, pérdida de valor. Veamos. Pueden ver la diferencia de valor. Aquí nos da un valor bajo. Este ya es sospechoso. Aquí con este diodo hay que hacerle una segunda prueba. Si yo le cambio los cables, pues de este lado lo más seguro es que no me dé nada. Miren, no hay nada. Y uno pensaría que está bueno por el valor que está dando, pero cuando uno ya tiene experiencia y sabe que ese valor que está dando en realidad es muy bajo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que hacerle una segunda prueba. Si cuando hace la prueba regular te da un valor bajo, hay que hacerle una segunda prueba para confirmar que está devaluado, que está en fuga. Miren, entonces hay que colocar el multímetro en la escala de 2M, y allí nos vamos a dar cuenta si tiene fuga. Para detectar si tiene fuga, lo que se va a hacer aquí es el positivo se va a poner donde está el negativo. Ahí lo conectamos de esta forma y de esta forma, y no debería de dar valor, sin embargo nos va a dar un valor. Miren, ahí tenemos un valor. Ahí ya estamos confirmando que este diodo está en fuga, y un diodo que nos da que tiene fuga es un diodo que va a dar problemas en una fuente de alimentación, va a ser responsable de que no encienda el aparato o que encienda y se apague, que dé cualquier tipo de problema. Ok amigos, de esta forma es que pueden detectar los que tienen fuga. Y tengo otros que son, que estos están completamente en corto, estos dan continuidad a los dos lados. So, vamos a ver allí valores en raros, miren. Casi puros ceros. Puro cero, miren. Incluso si lo pongo en continuidad me va a sonar la alarma. ¿Ven cómo suena la alarma? Cambio los cables. Estos están completamente en corto. Estos alteran considerablemente el voltaje en las fuentes, los que están completamente en corto. Y los que tienen fuga, pues no alteran el voltaje, simplemente a veces no encienden los aparatos. Bueno amigos, espero que este video
les sea de utilidad y pues puedan ya hacer las pruebas correctas para detectar diodos con fugas. Muchas gracias, hasta el próximo.